Este es el jardín de la casa. Este jardín lo cultiva Gustavo. Aquí ve todas las orquídeas que se pueden cultivar en la Florida. La Florida es tropical, por eso véngase para la Florida, que esto es un clima tropical. Aquí usted nunca aguantará frío. Esto es un clima como nuestro país. Los hispanos que vienen en Nueva York, los hispanos en Puerto Rico, los hispanos en Boston, los hispanos en América Latina. Aquí encontrará un clima tropical. En Estados Unidos somos 55 millones de hispanos, o sea que este país va a ser el segundo más grande de hispanos del mundo. Primero es México, segundo Estados Unidos. Increíble que Estados Unidos es el segundo país con mayores hispanos del mundo. Ya superó a Argentina, superó a Colombia, superó a España. Hay más hispanos en Estados Unidos que en los otros países que usted conoce. Un día muy bonito, día tropical. Un día, hoy es domingo, por eso hoy es un día que parece domingo. Los domingos todos son calurosos. Es un día especial. Este es el jardín de la casa. Este jardín lo cultiva Gustavo. Aquí ve todas las orquídeas que se pueden cultivar en la Florida. La Florida es tropical, por eso véngase para la Florida, que esto es un clima tropical. Aquí usted nunca aguantará frío. Esto es un clima como nuestro país. Los hispanos que vienen en Nueva York, los hispanos en Puerto Rico, los hispanos en Boston, los hispanos en América Latina. Aquí encontrará un clima tropical. En Estados Unidos somos 55 millones de hispanos, o sea que este país va a ser el segundo más grande de hispanos del mundo. Primero es México, segundo Estados Unidos. Increíble que Estados Unidos es el segundo país con mayores hispanos del mundo. Ya superó a Argentina, superó a Colombia, superó a España. Hay más hispanos en Estados Unidos que en los otros países que usted conoce.
un día muy bonito, un día tropical, un día, hoy es domingo, por eso hoy es un día que parece domingo, los domingos todos son calurosos, el domingo es un día especial.